En noviembre, la EMSA recibió una llamada telefónica. Un accidente acababa de ocurrir en una mina local. Los inspectores fueron a la mina para participar en la investigación. El accidente fue provocado por un minador controlado a distancia. Un operador había sido aplastado por un minador continuo y estaba en un estado muy grave. A causa del accidente perdí mi riñón izquierdo, mi bazo, así como una parte del páncreas, 2 pulgadas para ser exacto. Y para poder salvarlo tuvieron que poner unos tubos de drenaje. Casi pierdo el pulmón izquierdo y tuvieron que rehacerme toda la caja torácica. Los intestinos también resultaron muy lesionados. Hasta pensé que los iba a perder, pero me los pudieron salvar. Me rompí el brazo en 3 partes. Ahora tengo una placa de acero que cubre las 3/4 partes de mi antebrazo. Me rompí la clavícula, tanto del lado derecho como del izquierdo. Otro huesito que está cerca de ella. Y me fracturé la espalda en 4 lugares. El uso de las tecnologías por radio ha permitido alejar a los mineros de los peligros que representan las cabezas de corte y alejarlos de las áreas de derrumbe de techo. Sin embargo, las nuevas tecnologías han traído nuevos peligros a la industria minera. Las estadísticas indican que 43 accidentes graves y mortales han sido ocasionados por minadores controlados a distancia. Con este video, les diremos dónde no colocarse durante sus jornadas de trabajo y les hablaremos de los peligros relacionados con los minadores controlados a distancia. Hay 2 consignas acerca de la seguridad que me gustaría que siempre tuvieran presentes. Entra por el frente, sale por atrás, excepto en los cortes transversales, y si el minador puede golpearme o golpear a otra persona, entonces estoy en el lugar equivocado. El programa que ayer pusimos en marcha en la mina fue creado para contrarrestar la ola de problemas que han ocurrido tanto en el Estado como en el ámbito nacional. Con los minadores controlados a distancia, el lugar donde trabajan los operadores se ha vuelto peligroso, ya que todo el que se encuentre entre el minador y el pilar de seguridad puede ser aplastado. Otro de los problemas ocasionados por el uso de minadores para cortes profundos es que los operadores se salían del área donde el techo estaba reforzado para poder operar el minador controlado a distancia. Sabíamos que no tenían que trabajar fuera del área del techo reforzado para manejar ese tipo de maquinaria, pero como lo seguían haciendo, queríamos averiguar el porqué. Así es que decidimos llevar a cabo un estudio minucioso en todos los tipos de minas. Para eso observamos, hablamos y entrevistamos a varios operadores de minas, con el fin de saber exactamente por qué se salían del área del techo reforzado y por qué trabajaban cerca del minador en áreas peligrosas. Estamos a favor de esta técnica de corte. Sabemos que es esencial para la industria minera, para que todos sigan trabajando, pero queremos trabajos seguros. Si lo hacemos correctamente, si seguimos todas las precauciones y normas del plan de control de techos, esto funcionará. Como ven, este programa de seguridad sirve para que sepan dónde no pueden estar. Han de pensar que para mí es fácil decirlo, pero sé que cuando trabajan con la máquina en techos de 50 pulgadas de altura, tal vez les parezca fácil el primer turno de la semana. También sé que al llegar el último turno de la semana están más cansados y que se requiere de un esfuerzo más grande de su parte. Eso esperamos de ustedes. La ley exige que al empezar un corte profundo que rebase los 20 pies en un área no reforzada, los mineros deben quedarse 2 hileras completas detrás de un techo sin soporte. Eso significa que si usted corta uno de estos pernos de techo, se deberá retroceder otra hilera. Ahora les voy a hablar de un accidente que ocurrió en una entrada. El operador del minador estaba frente o dentro de la galería A, estaba saliendo en reversa. En esa mina estaban usando un cucharón de arrastre. El operador decidió quedarse junto al pilar de seguridad del lado derecho, mientras sacaba el minador del área de corte, haciéndolo pasar a su lado. Él tenía el control remoto de la máquina. La investigación reveló que el cable estaba encima de los controles de la maquinaria. El minador pasó por encima de él, lo aplastó y mató al operador. En este accidente, el operador estaba definitivamente en donde no debía estar. Nunca debió colocarse entre esa punta de espolón y el minador.
Si alguna vez les pasa algo como lo que acabamos de ver, apagan el minador antes de buscar cualquier cable. No crean que es suficiente para el minador, deben apagarlo. El otro problema del control remoto de este minador es que los controles de movimiento son regulados por la válvula central de autobloqueo. Estos cierres estaban bloqueados en posición hacia arriba, de manera que no había que subirlos para activarlos. Aquí hay dos cosas incorrectas. Nunca se debe desactivar un dispositivo de seguridad. Aún con las palancas bloqueadas hacia arriba, si el operador hubiera estado a una distancia segura del minador, lo más seguro es que no hubiera sido aplastado. Si puede convencer o mostrar al operador por qué no puede estar allí, en ese sitio en particular, y si logra convencerlo de que al quedarse allí podrá tener problemas, que es un área peligrosa, y que si sigue allí y si esa es su manera de trabajar, pues lo más probable es que termine formando parte de la lista de víctimas. El operador del minador estaba fuera del área del techo reforzado y de los tres pernos del techo que fueron cortados. Estaba sentado en una aceitera que estaba a su izquierda, en un área de corte profundo, y de repente se desprendió una gran roca que cayó sobre él, aplastándolo y matándolo. Como nunca nos cansaremos de repetir que hay que quedarse debajo de un techo reforzado, les voy a hablar de otro accidente mortal. Hemos hecho muchos estudios y encuestas y hablado con los operadores de minas sobre por qué no salimos del área del techo reforzado mientras controlamos un minador. Sabemos que no tenemos por qué hacerlo. Si uno va a una mina y observa al operador realizar un corte, uno puede darse cuenta cuando alguien está manejando una máquina normalmente o cuando lo hace a partir de un lugar donde no tiene costumbre de hacerlo. Inmediatamente se nota cuando alguien tiene problemas. Mientras efectuaba las encuestas y entrevistas, siempre me tomé el tiempo para darles consejos acerca de dónde debían colocarse. Por ejemplo, a un lado del minador cuando se llega a un corte profundo o cuando no se ve la cabeza de la máquina. Un minero dijo que cuando se trata del lado de la salida del depurador, en caso de que estén usando uno, no le gustaba estar frente a esa salida, y que cuando no tenía nadie que lo ayudara, tenía que supervisar el cable en esta parte. Si el operador del minador decide no quedarse del lado izquierdo y va del lado derecho, una vez que esté a unos 20 o 30 pies, no alcanza a ver los cilindros de corte desde este lado. Durante la encuesta pregunté a los operadores, ¿cómo se mantienen centrados cuando no pueden ver? Bueno, cuando la máquina se va, voy hasta allí, gateo por allí para poder ver mis líneas de mira y verificar el corte de la máquina, y me regreso gateando hasta aquí. Eso está muy bien, ¿no lo creen? Pero es pasársela gateando. Al hacer eso en lugares de 50 pulgadas de alto o menos, lo único que se logra es colocarse en la trayectoria del equipo de arrastre. Cuando se está en un área de trabajo por un largo periodo, ya sea un operador de minadores, un ayudante, un electricista, un jefe de sección, yo mismo o cualquier otra persona, tenemos que asegurarnos de que los demás nos puedan ver. Para ello, todos debemos ponernos ropa fosforescente. Recordemos estas consignas. La máquina entra por el frente, sale por atrás, cuando nos movemos de un lado a otro, excepto en los cortes transversales, y si el minador puede golpearme a mí o a alguien más, estoy en el lugar equivocado. Una vez, un asistente fue a ayudar a alguien a cambiar el minador del lugar. Era un minador de mayor tamaño, y se formó un bucle en la parte posterior. En este caso, al tratar de retroceder unos cuantos pies, la señal de advertencia no funcionó, se echó a perder, y como resultado, el operador del minador aplastó a su ayudante con la parte trasera del minador. El accidente no fue mortal, pero el ayudante quedó inválido de por vida. Por eso es importante que el material tenga bandas fosforescentes, que se coloquen en lugares visibles a una distancia segura del minador, que no se pongan en la trayectoria de ningún equipo de transporte y que trabajen bajo un techo reforzado durante los cortes profundos. Esas víctimas eran mineros como nosotros. Cuando salieron a trabajar ese día, pensaban que iban a regresar a casa en buen estado, tal como se fueron. Las áreas de color rojo de estos dibujos son las zonas de peligro. He aquí algunas directivas que deben seguir cuando trabajen cerca de zonas peligrosas. Asegúrense de que el cabezal cortante esté contra el frente de arranque antes de que ustedes o cualquier otra persona se coloque a lo largo del minador continuo fuera de la zona de peligro. Mientras extraen el carbón, es mejor dejar dos filas de pernos de techo entre ustedes y el techo no reforzado. Cada vez que reposicionen la máquina, todos deberán colocarse lejos de la parte posterior del transportador. Cuando se desplacen, nunca se pongan en lugares donde puedan estar expuestos a un movimiento repentino de la máquina.
No se coloquen cerca del frente ni de la parte posterior, a menos que puedan colocarse en una galería transversal reforzada. No se olviden del equipo de transporte y vístanse siempre con ropa fosforescente para que los demás puedan verlo. Recuerden que todo el que se encuentre en la zona de peligro puede ser herido por el movimiento brusco e imprevisto del minador controlado a distancia. Recuerden siempre que durante el laboreo en retirada no hay que olvidar las demás zonas de peligro. Nunca trabajen cerca del minador continuo cuando estén cortando el carbón. El capataz, por su parte, deberá examinar las zonas peligrosas para asegurarse de que ningún minero se encuentre en la zona de peligro. Es indispensable evaluar de manera continua el techo y los pilares para detectar las condiciones desfavorables y controlarlas durante la explotación de la mina. Estaba en donde no debía estar. Es algo que hice muchas veces y que finalmente pagué muy caro. Es decir, durante el trabajo a veces uno tiene que acercarse a la zona peligrosa, pero cuando se tiene que mover el minador no hay que acercarse a ella. Sé que cada uno tiene sus propios hábitos, pero no creo haber hecho algo que cualquier otro operador de minador no haya hecho alguna otra vez. Pero cuando muevan el equipo, no se metan donde la máquina pueda aplastarlos o engancharlos, donde puedan enredarse con los cables, y no confíen en los escariadores. No se pongan frente al minador, ya que nunca se sabe lo que puede pasar. La máquina puede golpearlos, engancharlos o se pueden enredar en los cables. Todo esto puede suceder en apenas unos cuantos segundos. Es lo mismo que cuando se tiene que mover un minador de un lugar a otro. Nunca se acerquen a la zona de peligro, ya que uno no sabe si se va a disparar el switch PQ haciendo que la máquina se mueva hacia los lados o que ocurra otra cosa. Nunca se pongan donde las máquinas puedan golpearlos. Quédese fuera de la zona peligrosa.